Después, eternamente, hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Semana volvió a ser epicentro de la atención periodística y también institucional y política la inauguración de una nueva muestra de la Sociedad Rural Argentina. La Sociedad Rural Argentina es la corporación patronal que representa los intereses de un grupo de productores agropecuarios, los que mayor concentración del campo en hectáreas por persona se pueda describir. Hay allí gente con 5.000, 10.000, 50.000, 100.000 hectáreas. Es la patria ganadera, la histórica patria ganadera, que empezó a gobernar este país a fines, no del siglo pasado, sino mucho tiempo antes, a fines de el otro siglo o a comienzos del siglo pasado. Y que representa claramente los intereses de un país para pocos. Y se reprodujeron escenas que estamos habituados a ver. Es la misma Sociedad Rural Argentina que puso el ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, era uno de ellos, que destruyeron económicamente al país, salvo que beneficiaron a un sector del campo, porque ni siquiera es la mayoría del campo, esa que se cita cada vez que se habla de la Argentina que produce. La oligarquía ganadera está allí concentrada y sientan a su alrededor aquellos que son los que les van a hacer la tarea, el trabajo en su representación. Esa sociedad rural a la que enfrentó Raúl Alfonsín, hagamos un poco de memoria de lo que pasaba en aquellos días, cuando le repudiaban políticas a Raúl Alfonsín y Alfonsín desde la propia tribuna le respondía. No, no creo realmente que sean productores agropecuarios los que tienen este comportamiento. Que muertos de miedo se han quedado en silencio cuando han venido acá a hablar en representación de la dictadura. Y son también los que se han equivocado y han aplaudido a quienes han venido a destruir la producción agraria argentina. No son los productores agropecuarios. Si alguien tiene interés de sacar ventaja electoral de un acto fundamental de la economía argentina como es esta exposición rural, ¡se equivoca! Alfonsín, Raúl Alfonsín, les decía esto que después sigue siendo la puja, la gran puja que a lo largo de los años ha habido. Por eso, sorprende que seguidores de Raúl Alfonsín, adoradores de Raúl Alfonsín, vayan a la sociedad rural a hincarse, a hacerle la genuflexión a un sector incluso del campo que no le importó nada que durante el menemismo al que vitoreaban y elevaban a la categoría de dios del sector, se perdieran miles de productores agropecuarios que tuvieron que vender, malvender sus campos en una brutal concentración que comenzó con la dictadura, intentó detener y no pudo Raúl Alfonsín, y sí lo consiguieron con el propio Carlos Menem. Desmantelaron el aparato de los pequeños y medianos productores que tenían que vender para venirse a la ciudad a poner un kiosco o un remis. Gente que tenía 100, 200, 300 hectáreas, son millonarios. Aquel discurso anti
campo que se le criticaba a Alfonsín no era tal, era la defensa de los productores pequeños y medianos. Y cuando digo pequeños y medianos, digo los nuestros, los de acá, que tienen 500 hectáreas, que no son los que representan a la sociedad rural. Por eso sorprende que vayan a poner el micrófono en actitud pasiva periodistas que representan a los intereses de esta parte del país con sus productores agropecuarios y dejar que les digan lo que quieran. Por eso sorprende que políticos de la provincia de Córdoba, el gobernador, el diputado que nos representa, vayan a hacer la genuflexión frente al campo. Y por eso sorprende que sigamos aceptando que ese grupo de oligarcas del campo, insisto, los que concentran miles y miles de hectáreas, sigan diciéndonos que son los únicos que hacen patria, a los únicos que hay que escucharlo, como ha venido ocurriendo a lo largo de estos 50 años, de los que yo tengo uso de conciencia, pero estoy seguro que ha sido a lo largo de la historia. Bien lo decía la doctora Graciela Capelari de Saracho el día viernes, cuando estaba en Las Cosas del Querer. En un momento se refirió a la situación política del país y a ese discurso ruralista de que son los únicos que trabajan. Nos dábamos cuenta de que trabajábamos 24 horas por día. Yo he llegado a hacer tres guardias seguidas. Por eso cuando la gente del campo dice, nosotros somos los que trabajamos, me duele muchísimo. Me duele porque yo trabajé muchísimo. Yo dejé mis hijos. Yo dejé decir que tenía mi mamá y mi papá, que eran dos santos que me los cuidaron como si fuera yo. Pero yo no siento que ellos trabajan más que yo. No siento que ellos hacen más patria que yo. Yo siento que en mi carrera profesional, la mía y la de mi esposo, hicimos mucha patria. Patria de dejar la vida, de dejar los hijos, de dejar la familia, de estar tres días sin dormir, salvando vidas. No discuto que la gente del campo trabaja. Yo también trabajé mucho y le di mucho a mi patria. Así que me duele profundamente cuando se sienten los dueños y salvadores de la patria, cuando muchas enfermeras, médicos, carpinteros, gente que trabaja todo el día por salarios magros, también están haciendo patria. Lo digo con esta vehemencia porque siento profundo dolor por aquellos que heredaron de sus padres, que heredaron, o sea que me duele profundamente que la gente del campo se sienta dueña de un país que lo estamos haciendo entre todos. Lo sufrimos y lo padecemos todos. Y ellos lamentablemente, o para bien de ellos, la están viviendo mejor que ninguno. Y además se quejan. He escuchado algunas voces respecto de esto que le dice Graciela Saracho, diciendo, bueno, pero ella fue empleada pública, como si ser empleado público es un estigma. Empleados públicos que no le reprochan, por otra parte, cuando gobiernan y legisla a favor de ellos. Le reprochan a los empleados públicos que no están plenamente a favor. O se creen que Patricia Bullrich, sentada en la tribuna, no llenó de amigos y familiares el Estado. Pero a esos no se lo reprochan ese empleo público, porque hacen lo que ellos quieren. O se creen que en la provincia de Córdoba un gobierno absolutamente alineado con el campo no está lleno de familiares de quienes hoy tienen el poder en la provincia de Córdoba, que ubican a sus hijos en cargos que uno sabe cómo hacen para ser especialistas en materia que desconocen. Pero a ellos no se los reprochan. Sí se los reprochan a aquellos que quieren hacer que el Estado intervenga para hacer un poco más igual la Argentina donde vivimos. A Graciela Saracho la señalan, pero fue empleada pública. Pero con Graciela Saracho hay empatía de otros que no en su vida estuvieron en el Estado. Uno de ellos nos escucha todas las mañanas, es taxista. Y esto nos dice Hugo respecto de lo que dijo Graciela Saracho sobre el campo. Hola Guillermo, buen día. Estoy escuchando a la doctora Saracho. Por fin alguien le dijo con todas las letras y con todas las palabras lo que sentimos mucho de los argentinos a los señores agropecuarios. Siempre sentí eso yo también, desde mi puesto de trabajo,
desde mi trabajo, donde también le brindo un servicio a la gente. Somos muchos los argentinos que creemos que trabajamos y que no como se cree en ellos, de que ellos son los salvadores de la patria, que sin ellos nosotros nos moriríamos de no sé de qué, de hambre, qué confundido que están estos señores, que como dijo la doctora, ellos viven muy bien y siempre están quejándose y siempre echando en cara que son ellos los que salvan al país y que sin ellos no sé qué seríamos nosotros. Admiro las palabras de la señora y la felicito porque lo dijo con todas las letras, lo que sentimos muchos de los argentinos sentimos eso que dijo la doctora. La felicito y te felicito a vos también, Guillermo, por haberla convocado a tu programa. Es lo que piensa mucha gente. No estar en contra del campo, no es anticampo. Es estar a favor del pequeño productor agropecuario, pequeño y mediano productor agropecuario. Aquel sí que hace esfuerzo para que con la cosecha pueda seguir construyendo su propia historia. No ese grupo pequeño, concentrado, de multimillonarios dueños de la mayoría de las tierras en la Argentina que representa la sociedad rural argentina. Por eso sorprende que de manera crítica vayan políticos, periodistas de acá. Creo que la propia Evita decía, ¿no? No hay peor cosa que el pobre que por sentir olor a bosta se cree que es dueño del campo. Bueno, le pasa a muchos políticos nuestros. Se creen que porque la sociedad rural argentina les hace sentir el olor a bosta, son dueños del campo. Algunos periodistas que van a poner los micrófonos allá creen que por sentir el olor a bosta son dueños del campo. Esa realidad la seguiremos marcando una y otra vez, porque estamos frente a otra vez el mismo dilema. Aquel que enfrentó a Alfonsín en los 80. Cada vez que se intentó hacer que esa imposición, la del campo y sus señores patrones, nos imponga la vida de todos nosotros, la tenemos muy claro, porque ya el arte popular no los había dicho. Sabemos que las penas son de nosotros y que las vaquitas son ajenas. En las arenas bailan los remolinos, el sol juega en el